Alianza presentó a su plantel que tuvo más de 30 jugadores, incluso con la presencia de Donny Neira, los más aplaudidos, te cuento. Pues, Montaño, Montaño, Jayo, por ahí Fernández, y los más pifiados, pues. Obviamente Rabanal, los que tienen pasado del compadre, pasado, claro. Pero el partido dejó algunas cosas que seguramente Pepe Soto tendrá que analizar, ¿no? Por ejemplo, esta Montaño dependencia, que se vio hasta el momento... Bastantes cosas para corregir. Hasta el momento que se lesionó Hurtado. ¿Por qué? Porque cuando se lesionó Hurtado, ingresa el chileno Meneses, que en los minutos que estuvo haciendo fútbol, demostró que es una buena contratación. Ojalá que finalmente pueda jugar por Alianza en el Eso es lo que te mencionaba, ¿no?, en el programa anterior, que ojalá que se pueda... Ojalá que pueda jugar. Porque... ¿no? Sí, porque hay un tema netamente de papeles, de transferencia. Por lo pronto, Meneses demostró unas buenas condiciones, fue el gestor del gol de Charquero, ¿no? Pero como siempre, para variar, y ya te vas a dar dando cuenta y acostumbrando, que los goles a los peruanos los hacen los últimos minutos. ¿Aprobado Meneses, Mariano? Yo creo que sí. Yo creo que Mariano sí. Naranjo, aprobado Meneses. Yo creo para que él. Sí. Pero ¿qué te parece, Fiorella, si repasamos lo que nos dijeron los protagonistas del partido entre Alianza Lima y el equipo uruguayo? De a poquito nos vamos conociendo con los compañeros, ese tercer partido recién. Pero ya el jueves que viene arranca lo importante y tenemos que estar pronto. Sí, hay cosas que mejorar todavía, pero nosotros estamos confiados en nuestro trabajo y sabemos que en el momento que se nos abre el arco, las cosas nos van a ir bien. No, creo que manejamos la pelota, pero no fuimos muy, muy profundos, ¿no? También una desatención que no puede volver a pasar de cuando el primer tiempo estaba por culminar, nos costó el empate. Y después, bueno, manejamos el partido, pero no generamos muchas ocasiones de gol. Nos tuvimos... Después del gol, 20 minutos, si no me equivoco, 20 minutos buenos y después bajamos un poco el ritmo. Me sentí súper bien, el recibimiento de la gente muy agradecido y espectacular. La hinchada, todo, que llenan el estadio, que nos motivan mucho, así que de esperar que con el correr de los días del campeonato les podamos dar mucha alegría. Creo que el equipo tuvo muchos momentos de buen fútbol, de presionar lo que le pedimos nosotros. Creo que los 20 últimos del primer tiempo fueron bastante buenos. Después tuvimos una descoordinación que les hice saber que no puede pasar. Faltaba poco, casi nada para que irnos a Camarín con el 1-0 y iba a ser distinto el segundo. Pero después creo que fue un equipo del Cerro muy bien parado. Nos quitó los espacios y después en el segundo ya no tuvimos ideas. Intentamos, pero sin idea. Sí, bueno, nunca va a alcanzar. Puede acabar el año y siempre va a tener que haber corregir errores, ¿no? Pero creo que la actitud del equipo está y la Copa sabemos que es más actitud que juego, ¿no?